Muy buenas a todos, brothers. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Bienvenidos a una nueva serie. Esta vez de un nuevo juego que se llama Sekiro Shadows Die Twice. Vale, y acá ya estamos dentro. Esta es la primera cinemática. Y ahora me callo. Japan was consumed by perpetual conflict. The fires of war raged on, spreading deep into the mountains. To the land of Ashima. Uy. Creo que tienes algo en el cuello, bro. Is the war finally over? Uy, uy, uy. Me encantan todos estos juegos que tienen que ver con la era de Japón antigua. Ninjas, samuráis, todas esas cosas me gustan. Oh, en el pie. Hasta luego, señor. ¡Qué crack! General Tamura has fallen. No more. Ah, no, es no more. Casi. Master Swordsman Isshin Ashina staged a bloody coup and wrested control of the land. Okay. Supongo que ese somos nosotros, ¿no? What's the matter, Stray? Nothing left to lose. Well, would you look at that? Fascinating. Will you join me, starving wolf? On that day, a young cub was taken from the battlefield. He trained relentlessly, and indeed, went on to become a master shinobi. Shinobi. Okay, listen, perfecto. Wolf, you must never forget the shinobi code. As your father, my word is absolute. Your master's is a close second. As of today, he is your master. Defend him with your life. If he is taken, bring him back at any cost. You understand me, don't you, Wolf? Some 20 years after Isshin's coup, 20 the Ashina años después. Clan was on the brink of collapse. And the shinobi, known as Wolf, had lost everything. Both the man who took him in and the boy he had sworn to protect. Okay. Shinobi, open your eyes. For the sake of your master. Okay, no sé qué dice ahí, señora. No entiendo japonés. Vale, al parecer estos somos nosotros. Y estábamos como durmiendo, algo así. Vale, parece que aquí ya podemos empezar a jugar, creo. Ok, no, casi. Ahora sí. Recoger objeto.
Carta ornamental, carta lanzada a un pozo. Tu destino te guarda en la torre lunar. Escapa del pozo y encuentra la torre bañada por la luz de la luna. Puedes alcanzarla incluso sin espada. No hagas ruido, no bajes la guardia. Vale, entonces nuestro objetivo. Pegado a una pared para desplazarse. Vale. Nuestro objetivo es llegar hasta el. Vale, parece que tenemos varios enemigos por acá. Sigilo. Avanza sin que te vean agachándote en los arbustos o moviéndote debajo del suelo. En estos momentos no tienes espada, evita a los enemigos usando el sigilo y dirígete a la torre lunar. Cuando un enemigo está a punto de detectarte, aparece una señal de advertencia sobre su cabeza. Perfecto. That shinobi at the bottom of the well. We didn't shackle him, restrain him, nothing. That doesn't worry anybody? Not at all. Not only is he unarmed, he has completely lost his will to live. Okay. Nothing but a coward. Están hablando de nosotros, Unworthy of our obviamente. concern. Vale, y como al agacharse luego puede colarse en espacios estrechos como debajo del suelo. Sí, pero si paso por ahí me van a ver, ¿no? A ver. Ahí no me han visto. Vale, pasamos, pasamos, pasamos. A ver qué hay por aquí. Espiar. You are shining strongly on the Moonview Tower tonight. The Divine Heir is probably using the light for his reading again. Probably for imprisoning a mere child. I feel sorry for the boy. Agreed. But I'm sure Lord Genichiro has his reasons. Okay. The moonlight shines strongly on the Moonview Tower. The Divine Heir. Probably for imprisoning. Agreed. Vale. ¿Y ahora por dónde voy? Ah, por aquí. Perfecto. Vale, aquí seguimos agachaditos. Nadie nos puede ver. ¿Por qué estamos agachaditos? Parece que no hay enemigos tampoco por acá cerca, ¿no? The Moonview Tower door. You checked that it's locked, right? It's certainly locked, but nobody fixed that hole in the wall. That. Don't worry about it. The whole face is the edge of a cliff. No one could pass through it. El acantilado. A ver, pasamos por aquí. Perfecto. A ver, sí. Si nos desplazamos por aquí y parece que por acá hay como un camino secreto o algo así. Escalar, perfecto. Yo no quería hacer eso. Saltamos, saltamos. Uy. Eso es. Saltamos por aquí. Saltar en el aire junto a un saliente, colgar del saliente, perfecto. Ahí acá no tenemos nada. Vale. Vale, seguimos escalando por acá. Parece que hay como un camino secreto o algo así. Vale, perfecto, perfecto. Pero aquí no hay nada, no. Saltamos por aquí. Saltamos aquí. Vale. Entonces entremos por acá, ¿o no? Claro. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? You did well to come here.
It's been too long, Wolf. I've come to free you, my lord. Well then? Raise your head. Kusabimaru, your sword. Kusabimaru. Se llama nuestra espada, perfecto, tenemos nombre. My shinobi. Para nuestra espada. In accordance with the bond of Lord and Retainer. Ya se me olvidó. Kusabimaru, algo así, Kusabimaru. You will pledge your life in my service. As you command. Vale. Kusabimaru, katana recibida de Kuro, el descendiente celestial, una herencia de la familia Hirata, una de las ramas de la familia Ashina. Aunque se creía perdida, ha vuelto a manos del lobo. El nombre Kusabimaru apela a que la función del shinobi es matar, pero ni siquiera un shinobi debe olvidar la compasión. Un mantra que la propia espada puede manifestar. Perfecto. ¿Y hablamos contigo, niño, de nuevo? Loyal Wolf, I see you are wounded. I have something that may help. It is a special gourd of medicinal waters. Use it to heal your wounds. Perfecto. Calabaza curativa, una calabaza llena de medicina que restaura la vitalidad. Al descansar, se vuelve a llenar. Fue creada por un aprendiz del prodigioso médico Dojen. Aunque el hecho de que se llene sola parezca extraño, el secreto de su funcionamiento reside en las semillas que contiene. My lord. Now then, were you gravely injured? Afterward? After what? Do you not remember that night? I do not. No. We'll talk about it later. Right now, we must escape Ashina Castle. As you say. There's a secret passage beneath the moat bridge that will take us out of the castle. Lord Ishin told me about it once. I ask you to find that secret passage. Once you find it, signal me with a reed whistle. You know, like you used to long ago. I will join you as soon as I hear it. Puedes cambiar entre varios objetos y usar cada uno según la situación. Por ejemplo, si has sufrido daño, puedes recuperar vitalidad con la calabaza curativa. Usar objeto rápido. Vale. A ver. Vale. Ahora exploremos un poquillo por aquí a ver si hay algo que no sea útil. Por aquí en esta celda, ¿no? Oh, shit. Okay. Sorry por romper las cajas. Recoger objeto. Grajea. Grajeas medicinales que restablecen poco a poco la vitalidad. Un tratamiento secreto transmitido de generación en generación en estas tierras. Los registros dicen que se ha venido usando bla 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 bla. Perfecto. Bueno, muy bien. De algo nos sirve investigar, ¿vieron? Ahora hablamos con este chico una vez más a ver qué nos dice, si nos dice algo interesante. No, perfecto. Esto ya lo hemos escuchado antes. Así que podemos salir por la puerta a ver qué nos depara. Tenemos que encontrar el pasadizo secreto para poder rescatar a nuestro amo. Un shinobi intenta romper la postura de su rival. Una forma de hacerlo es atacando al enemigo. Cuando se rompe su postura, queda desprotegido ante un golpe mortal shinobi. Atacar, romper la postura del rival, golpe mortal. Perfecto. Fijar, liberar objetivo. Perfecto. Vamos a tratar de que no nos vea. ¡Pow! 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 Uy. Vale. Si sí puedo saltar y en círculo esquivo. Perfecto. Vamos. Muy bien, muy bien. Me gusta. A ver,
ver por aquí, investigamos un poquitillo. A mí siempre me gusta investigar todo, que no nos dejemos nada. Les decía, a mí me gustan también los juegos de sigilo, entonces como al parecer vamos a tener que usarlo mucho en este juego. Uy, no lo había visto. A veces no basta con atacar sin piedad para romper la postura de un enemigo. Otra forma de dañar su postura es desviar ataques. Un maestro shinobi combina ataques y desvíos para alcanzar la victoria rápidamente. L1 en cuanto impacte un ataque. Desviar. A ver. A ver. Vale. Uy, 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 uy. Vale. Aquí vamos. Muy bien. Excelente. Justo a tiempo. Vale, al parecer también podemos bloquear ataques justo en el momento justo y hacemos como esa especie de finishing ahí. A ver qué hay por aquí. A ver. Vale, probablemente si seguimos por este techito, esos enemigos de ahí nos vean. Así que voy a tratar de pasar por aquí. Atrás. A ver si es que hay alguna manera de evitarlos. Si fijas el objetivo y mantienes al enemigo frente a ti, te resultará mucho más fácil atacar, desviar y realizar cualquier otra acción de combate. Fijar, liberar, vale, perfecto. Ah, claro, y así podemos. Ahí ya tenemos identificados dónde están los enemigos, ¿ven? Claro. Si puedo pasar por otro lugar. O si es que tengo que pasar por ahí sí o sí. Vale, por aquí nos matamos. Así que sí o sí vamos a tener que pasar por ahí enfrente. Y pelear contra ellos. Ok. Muy bien. Ahí. Muy bien. Me gusta, me está gustando hasta ahora. ¡Oh! A ver. Parece que los de la derecha, o sea, el que está peleando justamente conmigo ahora, es como el más difícil. Los otros son como un poco más fáciles de matar. Ya no tengo casi vida, así que voy a tratar de usar. Perfecto. Ok. A ver si hay algo más por aquí. Oh. Líder. A ver. Un tajo que puede realizarse tras enviar un ataque. Si podrás dañar la postura del enemigo. Enviar del tajo de contraataque. Vale, perfecto. Es lo que hemos venido haciendo prácticamente. Tratar de esperar el momento justo. Y tratar de esperar el momento justo, darle L1 y así poder contraatacar de una mejor manera. Vale. Listo. Golpe mortal contra enemigos fuertes. Para matar a ciertos enemigos poderosos tendrás que usar varios golpes mortales. Las señales rojas circulares que aparecen sobre la barra de vitalidad de los enemigos indican cuántos golpes mortales necesitas para matarlos. Vale, perfecto. Ven aquí. Uy, me mató. Fuck. Vale, ahora sí, de nuevo, volvimos a llegar a donde este tipo, que ya nos ha matado un par de veces, pero volvemos a intentarlo, a ver si es que esta vez
Creo que tengo que me pasó por al lado de la espada. A ver. Uy, uy. Vale. Sí. Perfecto. Okay. A ver. Vamos. Perfecto. Perfecto. Bien. Por fin. Gracias medicinales que restablecen. Sí, sí, esto lo sabemos. Nos la tomamos. Abrimos. No se abre desde este lado. Vale. Y entonces, ¿para dónde tenemos que ir? Recoger objeto, puñado de cenizas. Terrón de ceniza compactada. Lánzalo a un enemigo para distraerlo temporalmente. En Ashina, las nevadas son intensas, por lo que hay mucha ceniza en las chimeneas. Ah, mira, perfecto. Pegamos del muro, perfecto. Pasamos por aquí. Genial. Salto de pared y colgar el saliente. Bla, bla, bla. Ahí, ahora sí. Vale, hay dos enemigos ahí, los podemos espiar. ¿Sabes el pasaje en el fondo de la moat, bajo la bridge? We just got orders to guard it. Cada vez hay más seguridad. War will be upon us very soon. Perfecto. Aquí podemos escalar. Y ahora vamos silenciosamente. Porque probablemente tengamos que matar a esa cosa. No sé qué era eso, pero lo maté. Perfecto. Esto es... A ver, así nos dejamos caer. Perfecto. Esto es muy parecido a Bloodborne, como estar... desde algún lugar colgado, o sea, colgado no, desde algún lugar muy arriba y ver hacia abajo y ver algo brillando y dices, ah, para allá tengo que ir. O allá hay un objeto importante que tengo que recoger. A ver, entonces nos dejamos caer acá, sí. Eso pasaba mucho en Bloodborne, que desde arriba podías ver muchas cosas que estaban como... Esta parece ser la ruta de escape. Llama al descendiente celestial. Sí. Ahí viene. Yo no jugué a los Dark Souls, pero sí a Bloodborne. Y en ese sentido me recuerda mucho ver así como cositas brillando desde arriba. Es como, ay, ahí hay un Madman's Knowledge o un objeto. Wolf, que sí. You found ahora it. Sí me callo. Now let us leave this place. Yes, my lord. To think that this is the only way, to run from the fated bloodline is the only answer. Where shall we go once we're away from the castle? I suppose the first thing we should do is cross the Ashina border. Or perhaps we should hide somewhere. What do you think? Whatever you desire. Whatever I desire, that's the wolf I know. My lord. Oh, nothing. I was just reminiscing. Onward then. Vale, perfecto. Entonces ya encontramos el pasadizo que el niño, o que nuestro amo, nos encomendó encontrar. Y parece que aquí ya estamos llegando a la salida. Vale. Probablemente aquí hayan enemigos, así que no me quiero ir así como a la vista de todo el mundo. Ok, parece que no. Pensé que nos íbamos a encontrar un ejército fuera. Divine Heir. Last we stood together was your uncle's funeral.
¿Pero quién eres tú? Lord Genichiro. Lord Genichiro. I. Uy, 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 se viene. Thank you. Leave this to me. Se viene. So the noble shinobi stands in our way. You face Genichiro Ashina. What? Es que sí, ultra poderoso este tipo, ¿no? Uy. Vale. Uf. No, este tipo que se nos va a matar al segundo, ¿no? Yo supongo que esas... Sí. Yo sabía que nos iba a hacer... ¡Oh, shit! Nos cortó el brazo. Y supongo que así es como pedimos que nos hagan como una prótesis, qué sé yo, lo que salía en el tráiler, ¿no? Porque obviamente nosotros teníamos como un brazo mecánico. ¿Es eso todo lo que Shinobi tiene que ofrecer? En el tráiler. The divine heir will be coming with me. Oh, claro. Y así es como se va a convertir en nuestra misión salvar a nuestro amo. Wow. No duré ni 2 segundos peleando contra el tipo. Bueno, pero era algo que tenía que pasar. Teníamos que perder para perder nuestro brazo. Y de esa forma que nos construyeron un brazo metálico. Qué fuerte, ¿no? Imagínense que te pase, que les pase eso en la vida real. So you're awake. Looks like death is not your fate just yet. Okay. Prótesis de Shinobi, esto era lo que les decía. Brazo artificial de un Shinobi recibió el escultor. Réplica de un brazo humano con varios mecanismos. Al parecer fue creada con la idea de modificarse. Aunque tiene muchos cortes y manchas de sangre y aceite, está muy bien cuidado. Perfecto. Hablemos con este señor. ¿Qué te llamas? Tus ojos. Los ojos de un wolf que ha fallado en sus deberes. O así me parece. Eso no es tu preocupación. Spoken like a true shinobi. I must carve the Buddha. You do what you will. Preguntar cómo has llegado hasta aquí, preguntar por tu nuevo brazo izquierdo. Bueno, el cómo... Why am I here? All I did was drag you here. Didn't even know if I was dragging a corpse. Couldn't let you get eaten by a pack of wild dogs. How long was I asleep? Some time has passed since I found you. I see. However, your master yet lives. He's being held prisoner in Ashina Castle,
They will soon make use of his bloodline. Looking at you, I'm sure you appreciate the value it has. El nuevo brazo izquierdo. What did you do to me? That is what I call the Shinobi prosthetic. A fitting fang for a one-armed wolf. Useless when it comes to carving Buddha, though. You can have it. Shinobi prosthetic. It is no mere replacement for your lost arm. Come to me if you find any Shinobi tools. Shinobi tools? I see. Ah, vale, esto es lo típico, que podemos encontrar como herramientas para después poder modificar la prótesis. Claro. Y supongo que podemos ir mejorándolo, qué sé yo. I've said too much. Go now. Preguntar por la sangre de Kuro. What did you mean when you said they'll make use of his bloodline? I don't know much about him, except the dragon's heritage. There's a special kind of blood by that name, and that blood runs through your master's veins. So the divine heir. Someone's after him. Might be that the strange things happening to your body have something to do with that. You're vale. Quite the strange one, yet other peculiar visitors have come to this temple. There's one in the clearing to the right of the gate leading off the temple grounds. Two strangers in strange circumstances. You two might get along. What? You see the kind-faced Buddha there? That isn't one of mine. It was carved by the true sculptor. When a man must confront what is inside of him, it can probably be of help. Confront what is inside him? Anger, sadness, or perhaps old memories of times long gone. That kind of thing. Okay. Vale, y aquí parece que estamos como en una especie de templo o algo así. Mira, muy bien. Monedero ligero, un monedero con una pequeña cantidad de zen. Puedo usarse para obtener los zen que hay dentro. Tiene buen peso, los zen de este monedero no se pierden al morir. Ok. Ven chicos, lo bueno de investigar. Ok. A ver. Menú de ídolos del escultor. Los ídolos del escultor sirven como punto de control y se encuentran por todo Ashina. Descansar en ellos repondrá completamente tu vitalidad y restaurará un uso de la resurrección. Además, los objetos rápidos y emblemas espirituales almacenados se añadirán a tu inventario actual. Salvo excepciones, descansar revivirá a los enemigos derrotados. Ok. Y hay un invisible 30%. Vale. ¿Qué es esto? Vale, grajeas. Ya no tenemos más nada que hacer por aquí. Ah, mira, aquí hay algo. Como una cueva o algo así. Ahora, pero ¿cuál será el camino? Tengo tres caminos. Arpeo. El arpeo de la prótesis de Shinobi te permite llegar a lugares inaccesibles y alcanzar terreno elevado. Un símbolo circular, bla, 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 con L2. Perfecto. Este puente está caído, por eso es que nos mandan a usar el brazo prostético allí, pero quiero ver. A ver si es que hay algún otro lugar que podamos explorar. Hola, muy buenas. Never seen you before. Your name? Won't tell me. But you do have the look of a skilled shinobi. A shinobi. Or perhaps. Hmm. Sir, please heed my humble request. Face me in battle.
What? Damn. Still alive. What? Inspeccionar caja de ofrendas. Los objetos que no se pueden conseguir en más sitios acaban en la caja de ofrendas. Cuando la caja se ilumina, llega un objeto. Puedes hacerte con los objetos inspeccionando la caja y entregando dinero. La caja está vacía. Vale. Señor, un placer pelear con usted y que se haya muerto. Chao. A ver, ahora vayamos, no sé, a este camino del lado izquierdo. A ver si es que... ¿Dónde estaba? Aquí. Es como una cuevita o algo así. Hola, muy buenas. Pegarse al muro. Sellado por el otro lado. Oh. Ok, ok, ok. ¿En serio? Ah, probablemente sea como una especie de shortcut o de atajo que podamos abrir después cuando estemos del otro lado. Así que nada, sigamos por este camino. Uy, qué guapo está ese como especie de poder que tenemos ahora de... ¿Cómo se llama? De usar la prótesis para... ¡Shit! No se agarra. Ahí sí. Para poder escalar. Qué guapo está este plano, ¿no? Aquí. A ver, quiero tomar. Alrededores de Ashina. Y bueno, chicos, como vieron, estamos en los alrededores de Ashina y con esta hermosa vista vamos a despedir el video. Vamos a dejar este capítulo hasta acá. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olviden de dejarse un like gigantesco, suscríbanse también, que es súper importante para nosotros. Y nada, estén pendientes a nuestro canal, que seguramente mi hermano subirá pronto algún video, o a nuestras redes sociales, Instagram o Facebook, donde por ahí subiremos alguna fotillo o algo así. Así que nada, chicos, espero que también les guste mucho esta serie que vamos a ir subiendo poco a poco. Y nada, los quiero mucho, cuídense, un abrazo.